Gracias. Bueno, buenas tardes y bienvenidos a esta conversación con el escritor mexicano y guionista y productor Guillermo Arriaga. Antes me gustaría hacerles una pregunta, es si me puedo quitar la mascarilla, ya que estoy solo aquí, y si no, para mí, entre la diadema y todo eso es más incómodo. Perdón, a ver. Ahora. Vale, ahora sí, muchas gracias. Bueno, pues dicho esto, bienvenidos y es un placer para mí estar un año más aquí en el High Festival, además en esta edición que es una edición de resistencia. De resistencia porque Sheila ha conseguido convocarnos, nos ha contagiado entusiasmo en este momento, que es lo que necesitamos, ¿no? Y con el High en marcha, pues uno tiene esa molécula de entusiasmo que a veces está faltando. Y más aún para mí es un privilegio estar aquí para poder hablar, como digo, con Guillermo Arriaga. Ha sido el ganador del Premio Alfaguara 2020, un ganador por unanimidad, que no es tan habitual, creo que de hecho es la primera vez en el premio, me corregirá Pilar Reyes, sino que se concede por unanimidad y yo tuve la suerte de formar parte de ese jurado. Y recuerdo las conversaciones antes del fallo que hubo alrededor de las novelas finalistas y cómo la novela de Guillermo Arriaga, Salvar el Fuego, se impuso con una rotundidad y una contundencia extraordinaria porque todos los miembros del jurado estábamos realmente entusiasmados con lo que acabamos de leer, incluso un poco noqueados todavía de la lectura, ¿no? Ustedes conocerán a Guillermo Arriaga por películas como Amores Perros, 21 gramos, Babel, de las que es guionista, de la que es autor del guión, como también de Los tres entierros de Melquíades Estrada, entre otras. Pero el escritor mexicano Guillermo Arriaga, como ya sabrán, ha firmado este año una novela muy poderosa, tremendamente excitante, tremendamente imantadora, que es Salvar el Fuego. Salvar el Fuego, que se suma a otras obras suyas, cargadas también de intensidad, como Un dulce olor a muerte, El búfalo de la noche o El salvaje. Pero esta de ahora, Salvar el Fuego, es una novela que habla de muchos temas. Es el amor principalmente, el que va flotando a lo largo de todas las páginas, pero también la impunidad, la venganza, el deseo, los feminicidios, la corrupción, la lealtad. Es casi una novela atlas dentro de esa galaxia que ya es la literatura de Guillermo Arriaga. Y está contada además de una manera realmente audaz y realmente arriesgada. Está contada a tres voces, la de Marina, que es una de las protagonistas, una coreógrafa rica heredera de 38 años, con una vida plácida junto a su marido y sus tres hijos. Ella tiene una compañía de danza de la que se hace cargo y bueno, pues va a actuar un día a la cárcel donde está preso José Cuauhtémoc, que es el otro protagonista. José Cuauhtémoc es un asesino confeso, condenado a 50 años, hijo de un activista indígena que lo educó severamente para que nadie le pudiese humillar por indio, ¿no? Bueno, pues sabe de literatura, sabe de arte, sabe de música, este José Cuauhtémoc, sabe de física, habla cinco idiomas. Es decir, es un preso no común, es un preso muy distinto a lo que ya entenderíamos como reo, ¿no? Y luego está Francisco Huitlago, que es hermano de José Cuauhtémoc, que es la voz de la ira contra su padre, contra ese padre tiránico, ese intelectual y activista indígena que los educó con una extraordinaria mano dura. Bueno, pues cada uno de estos personajes es un idioma dentro del mismo idioma, dentro de esta novela, ¿no? Un idioma que va desde la turbación progresiva de Marina hasta el slang o lo que es el malango de José Cuauhtémoc. Y esta es una novela de emociones vertiginosas, de una extraordinaria fuerza visual y donde el instinto de los personajes y el azar de las circunstancias van marcando el viaje de la historia y de los tres protagonistas. Créanme que el libro no es un rato de buena literatura, es algo mucho más intenso, es algo muchísimo más excepcional. Es una expedición por el idioma y es una expedición por la realidad social tan diversa, tan mestiza, tan plural, tan felizmente bastarda como la mexicana. Es el momento de recibir con el aplauso que merece a Guillermo Arriaga desde esta pantalla. Guillermo, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Cómo estás, Antonio? Buenas tardes. Lamentando mucho no poder estar ahí en el festival. La verdad, estaba muy entusiasmado con ir y de agradecerle al Festival Hake la invitación, Alfaguara que me haya organizado el evento y a ti, Antonio, que doble agradecimiento por esta conversación y por haber votado por la novela. Bueno, para mí es un placer y ya conocía tu obra anterior y con esta ha sido ya el delirio. Ya soy un Arriager, ¿no? Como tenía Justin Bieber, los Believers. En cualquier caso, sin duda, pues por las circunstancias, esta es la novela más ciberpresentada del Premio Alfaguara. Creo que has tenido una gira desde el salón de tu casa, vertiginosa, para estar en distintos países, como en este caso, y en distintas circunstancias, y además con gran éxito. Mira, creo que hay que ajustarse a las circunstancias y ha habido una infinidad de entrevistas que he tenido que dar por este medio, por Zoom, Skype, Webex, etcétera, etcétera. Y lo que ha sido más atractivo para mí es el contacto con lectores de todo el mundo a través de Zoom. Se han organizado grupos masivos de lectura de Salvar el Fuego, cosa que no había pasado en los círculos literarios. Una joven booktuber llamada Valentina Traba organizó un grupo de 250 y ahorita hay otro de 250 sobre Salvar el Fuego. Y eso me permite estar en contacto con gente de Australia, España, Colombia, Argentina, Chile, Honduras, Panamá, Canadá. Entonces, eso ha sido lo más atractivo de que ha traído la pandemia para mí. Empecemos a hablar un poco de la novela. Empecemos por los tres personajes, que no solo son eso, no solo son personajes, sino que son un repertorio de vidas de frontera, ¿no? De vidas zarandeadas por el azar y de vidas a las que une una pasión y esa pasión las empuja a sus extremos. Esos tres personajes representan casi una vida, unas tres vidas que combinadas son explosivas y que cada una al fin y al cabo está buscando algo, que es una salvación, una redención de su propia realidad, pero no sabemos qué más, ¿no? Es la novela la que va desencadenando luego, destrenzando el proceso de esos tres personajes que son fascinantes. Háblanos un poco de ellos. Mira, cuando yo escribo una obra, Antonio, no sé si a ti te pase igual cuando escribas poesía o escribas cualquier cosa, yo no tengo idea de a dónde va la obra. Yo tengo un argumento muy escueto. En este caso, el argumento es una mujer de clase alta va a encontrarse con un homicida en la cárcel y van a entablar una relación, pues que no es probable que se hubiera entablado de otra manera. Cuando empecé a escribir la novela, yo creí que iban a ser de 120 páginas en primera persona y una novela muy cortita, pero me di cuenta que tenía que platicar un poco del pasado del personaje masculino. Entonces surgió el personaje de Francisco Cuitláhuac, hermano de José Cuauhtémoc, el protagonista, y Francisco Cuitláhuac en segunda persona empieza a hablarle al padre en el cementerio. Decirle, papá, tú nos hiciste esto, papá, tú nos educaste de esta manera. Y a través de ese diálogo con el padre empezamos a conocer de dónde viene el protagonista masculino, José Cuauhtémoc. Entonces tenía la primera persona de Marina, femenina, luego la segunda persona de Francisco Cuitláhuac y sentí que faltaba una tercera que diera el punto de vista de José Cuauhtémoc. Y no lo quise hacer en primera persona, dije, lo voy a hacer en tercera malandra, en tercera persona malandra, perdón, un narrador omnisciente. Como si fuera un malandro que lo conoce, y ahí fue donde hice la mayor exploración lingüística. Y una cuarta persona, por así decirlo, son textos ficticios de los reos que escriben en un taller literario que conduce otro personaje ficticio llamado Julián Soto. El amor es un tema de buena parte de tu obra, va recorriendo tu obra como la muerte, que luego hablaremos de ello. Pero no es un amor romántico nunca, es un amor que tiene algo de inflamable, algo de intempestivo, que todo lo puede, pero a la vez también todo lo devasta. Es decir, el amor en tus novelas termina siendo también la propia condición de su ruina.
Es que estamos acostumbrados a ver el amor solamente desde la perspectiva de una novela rosa. Yo creo que el amor tiene filos, tiene modos de cortar, el amor puede herir, y si no me creen, basta que se enamoren de la esposa de su hermano, ¿no? Y ahí demuestra que el amor, que no siempre es algo que está bajo nuestro control, que a veces se manifiesta de maneras, como tú lo has dicho, intempestivas, puede provocar grandes tragedias. Creo que la gran literatura se arma de estos amores difíciles, de estos amores combustibles, desde la caída de Troya a Romeo y Julieta, a Ana Karenina, al amor en los tiempos de cólera. Siempre hay amores que son difíciles y complejos, y creo que eso es sustancia literaria desde hace mucho tiempo. Y la muerte es importante también en tu reflexión literaria y también es importante en tu cine. Es decir, yo creo que hay una implicación al final muy, muy coherente entre tus guiones, entre tus películas y tu obra literaria. Y yo creo que uno de los hilvanes que va haciendo que todo aquello vaya progresando por el mismo riel son los temas, y la muerte es uno de los temas en los que más te has detenido, ¿no? Y encima eres un mexicano, que allí hay una relación con la muerte también muy, muy poderosa. Yo creo, como dice Hemingway, toda historia es una historia de muerte, porque hasta el momento no hay nadie que se haya salvado de ella. Yo creo que reflexionar sobre la muerte es sobre todo reflexionar sobre la vida. No podemos hablar de la potencia de la vida si no tenemos un sentido de determinación, de que esto se acaba, de que no es infinito. Y cuando tú te apropias de este sentido de muerte, entonces tu vida adquiere mayor intensidad, adquiere mayor propósito, adquiere mayor decisión. Entonces, eso es lo que a mí me gusta explorar, cómo personajes enfrentados con la muerte hacen de su vida algo mucho más importante que lo harían sin la muerte. Y la violencia, ¿no? La violencia que en Salvar el Fuego también es uno de los motores de explosión. Y cómo la violencia en los protagonistas se vive como un aprendizaje, es decir, aprenden a vivir con la violencia, ¿no? Aprendemos de algún modo a vivir con la violencia, a defendernos de ella y probablemente a saberla impulsar. Mira, yo creo que cada país tiene un momento de quiebre. Y México está en ese momento de quiebre. Y creo que también cada ser humano tiene un momento de quiebre en el cual la violencia puede aparecer. Así como España tuvo su momento de quiebre reciente en la Guerra Civil Española, en la cual la violencia brotó de una manera explosiva. México en estos momentos está viviendo episodios de violencia, y aparte, repito, en cada ser humano hay siempre un punto de quiebre que lo puede conducir a la violencia. Es el famoso punto de quiebre que muchos feminicidas arguyen como una posesión casi de un ser que los habita y de pronto los torna excesivamente violentos. Y que es más bien un pretexto nada más para justificar el feminicidio. Entonces, todos tenemos episodios de violencia en algún momento. No sabemos qué los va a sacar. Algunos, por ejemplo, tienen que ver si alguien se mete con sus hijos, otros tienen que ver con los celos, otros tienen que ver con ser asaltados, otros tienen que ver con una situación de supervivencia, a veces lo el otro, pero siempre existe, tanto en los países como en los individuos, un punto de quiebre. Y es interesante en ese sentido en el que hablas de la violencia, cómo la novela también refleja esa estratificación social que muchas veces es digamos, el combustible de toda violencia, ¿no? Las desigualdades, los desequilibrios, la posibilidad o no posibilidad de tener oportunidades en la vida, el ver cómo uno, a pesar de sus esfuerzos, se queda en el lugar donde
todo salto todavía es improbable, mientras que otros, es decir, esa desigualdad, otros sí llegan a ello. Esa desigualdad que yo creo que también en tu novela, en Salvar el Fuego, va generando esos estados de combustión en las historias y en los personajes. Mira, yo creo que una de las mayores violencias que puede haber es la falta de oportunidades. Que alguien que por más que se esfuerce, que por más que trabaje, que por más que estudie, no va a contar con las oportunidades. Y esa violencia social que se ejerce contra los individuos termina por ser un detonador de violencia. Y esta violencia sistemática que ejercen los sistemas políticos, sociales y económicos, sí crea lo que individuos que están guiados por la rabia. Ven en los comerciales que los perros comen mejor que ellos, ven en los comerciales estas mansiones a las que ellos nunca puedan acceder y empieza a haber un hervor de por qué ellos sí y nosotros no. La lucha de clases que tanto ponderaba Marx y que curiosamente, de manera errónea, Marx hablaba de que la clase obrera iba a ir hacia la izquierda y resulta que en el mundo ahora la clase obrera y la clase campesina está yendo hacia la derecha o hacia la otra. Entonces, algo existe en la violencia de la sociedad, en esta falta de oportunidades, que algunos reaccionan con más violencia de la que ellos creen. En ese sentido, Salvar el Fuego, yo lo entendí también como una novela política, es decir, no una novela de panfleto político, pero sí una novela de reivindicación o por lo menos de visualización de los espacios de la desigualdad, ¿no? Es decir, una novela que en un momento dado también tiene un alto componente moral sin imponer la moral a nada, pero sí con esa condición de quien mira y cuando mira siente el arañazo, pues, de una realidad que es una realidad muy caníbal, ¿no? Y en el caso de México, en el caso de España, en el caso de tantos países donde las desigualdades, de casi todos los países, determinan también una actitud entre los seres humanos, ¿no? No sé si tienes esa idea de que también puede entenderse como una actitud moral o política una novela como Salvar el Fuego, de compromiso. Yo creo que terminó siendo una novela política muy a mi pesar, porque a mí no me, yo nunca he querido sobrecargar mi obra de mensajes de ningún tipo. Pero como escritor, y sobre todo como un escritor que no sabe para dónde vas cuando estás escribiendo la novela, las antenas hacen que empieces a recoger lo que está sucediendo en tu país. Y creo que eso se tradujo en Salvar el Fuego. Hay un momento en la novela que dice que Marx preveía la revolución del proletariado y resulta que la lucha de clases, quienes mejor la están interpretando ahora en México, es el crimen organizado. Entonces, creo que hay una guerra civil escondida, oculta, pero esta violencia provocada por el crimen organizado no deja de ser también una guerra de lucha de clase. Cuauhtémoc es el paradigma de esa lucha de clases encubierta, ¿no? Ese hombre con esa cultura tan extraordinaria y a la vez con esa condición homicida que tiene, ¿no? Esa disociación entre el tipo preparado para no ser humillado como quería su padre por indio y a la vez el tipo que alcanza toda la condición degenerada del asesino. Sí, es que creo que el tener una inteligencia y una educación no te brinda necesariamente inteligencia emocional. ¿Cuántos brillantes hombres en la historia han elegido el camino del crimen o la explosividad que los conduce al homicidio? Porque José Cuauhtémoc es alguien que incluso no le gusta ser homicida. Es un impulso que sobrepasa. Cuando José Cuauhtémoc mata, él incluso siente culpa. Hay un momento en que mata a un personaje llamado el Patotas, un muchacho de 19 años, y no es el asesino que va feliz y mata y se voltea, ¿no? Al contrario, no deja de temblar, se ve salpicado de sangre, aborrece la condición de homicida que tiene dentro de sí mismo, pero, como tú sabes, a veces
Estos impulsos se hacen incontrolables e incluso inexplicables para quienes sufren. Oye, Salvar el fuego es el título de la novela, el título definitivo, porque tú lo presentaste bajo un lema que es El león detrás del cristal. Salvar el fuego es un verso de Jean Cocteau. ¿Cuál fue el proceso hasta llegar a Salvar el fuego? Que es un título hermosísimo, por cierto. Pues que es un título hermosísimo que se los debo al jurado, porque cuando yo quería que se mantuviera como el león detrás del cristal y me lo propuso Pilar Reyes, dijo, ya lo discutí con el jurado y te proponemos este título. Una vez que se abrió la plica, y dije, ok, creo que sí explica mejor la novela Salvar el Fuego. Me gustaba el león detrás del cristal, la idea de que pues, vemos a los leones en el zoológico y son muy lindos cuando los ves detrás del cristal, pero si ese cristal se elimina, entonces el león adquiere una condición de absoluto terror. Y eso era lo que sucede en la novela. ¿Qué pasaría si el personaje del cual se relaciona Marina, la protagonista femenina, de pronto ya no está detrás de los barrotes, ya no está detrás del cristal, sino está fuera del cristal? Entonces ella se hace esa pregunta: ¿qué sucedería si este hombre con el que mantengo una relación sale de la cárcel? ¿Y a ti de qué te ha salvado la literatura, Guillermo? Pues mira, para empezar quiero decirte que yo no soy de los escritores que sufren escribiendo. Yo al contrario, tengo una adicción muy placentera a escribir. Y de lo que me ha salvado realmente es de tener que hacer otra cosa para pagar las colegiaturas de la universidad de mis hijos, por ejemplo. Puedo vivir de escribir. Entonces me ha salvado de hacer empleos que no he querido. Eso es fundamentalmente lo que me ha salvado la literatura y felizmente vivo de esto y me alegra poder hacerlo, la verdad. Otro de los temas en los que abunda Salvar el Fuego es el racismo. Además, vivimos en un momento, justo desde la salida de la novela hasta aquí, en que ha vuelto el debate con mucha fuerza, con mucha potencia, sobre los atropellos en Estados Unidos contra los negros, y no sé la situación de México exactamente, ahora nos podrás dar cuenta de ello, pero el racismo es otro de los márgenes de violencia en los que incide la sociedad y que también el libro, tu novela, hace de espejo, ¿no? Es decir, va espejeando esos momentos donde en un país como México, imagino que el racismo, corrígeme si me equivoco, tiene un arraigo fuerte. Sí, a mí me parece el racismo la actitud humana más pendeja, por no decirlo de otra manera, más estúpida que puede haber. El juzgar a alguien por su color de piel o por su físico me parece quizás de lo más deleznable al que podemos llegar los seres humanos. En México, desde muchos años ha habido un racismo soterrado en contra de los pueblos originarios. Lo dice el personaje de Ceferino cuando alguien tratando de animarlo dice, bueno, por lo menos los indígenas mexicanos no fueron exterminados, no hubo un genocidio como lo hubo en Estados Unidos. Y Ceferino dice, hay un genocidio por goteo, genocidio al fin y al cabo. Y el racismo se traduce en México de muchas maneras. El principal es la falta de oportunidades, la falta de inclusión de los pueblos originarios al México contemporáneo, el que su tipo físico sea motivo de insultos, humillaciones, deprecaciones. Por ejemplo, un insulto común en México es decirle, eres un pinche indio. ¿Por qué? ¿De dónde viene esa rabia para insultar a alguien con una característica racial o incluso cultural? Y ese pinche indio, esa humillación, se traduce en la imposibilidad de que los pueblos originarios, los miembros de los pueblos originarios,
puedan llegar a puestos políticos de importancia, a ser publicados o ser filmados, o que tengan una aproximación a la cultura, en la economía también. Hay cierto recelo, alguien, incluso en la novela lo dice el personaje de Francisco Cuitláhuac, que tiene facciones indígenas. Cuando llega un consejo de administración, a que es un empresario exitoso, dicen, ahora le toca a los choferes estar en el consejo de administración. Entonces, este racismo se traduce de muchas maneras. En México hay lo que se llama el México aspiracional, que reproducen las telenovelas, donde todos son rubios, de ojos azules, altos, y los indígenas están relegados a tener papeles de servidumbre o papeles muy menores. Y desde hace muchos años, décadas, no ha habido un solo presidente o un solo ministro que venga de extracción puramente indígena. Desde Benito Juárez, el único presidente indígena que hemos tenido. ¿Y eso tiene algún tipo de solución? Es decir, ¿hay una generación nueva en México que de algún modo intente revocar esas actitudes? ¿O hay una sedimentación tan fuerte del racismo en esos niveles del indígena y el blanco, por decirlo de algún modo, que resulta ahora ya muy improbable que aquello dé la vuelta? Yo soy optimista y creo que sí podemos encontrar las vías para conseguirlo, pero realmente lo veo muy difícil. Y lo sabes que ahora que viajo a otros países, por ejemplo, Australia, es una situación muy semejante a la de México. La de Estados Unidos también es muy semejante a la de México. La de Chile también es muy semejante a la que tenemos aquí. Entonces, pareciera que los europeos que conquistaron los territorios quieren repetirle a diario a los pueblos originarios que fueron vencidos. Y eso me parece vergonzoso. Y aunque, por ejemplo, en Australia ha habido un esfuerzo real por tratar de incorporar a los aborígenes a la cultura y a la política, no deja de haber en la vida cotidiana un rechazo absoluto hacia los pueblos indígenas de Australia. Cambiando de asunto y volviendo a salvar el fuego, el encierro, mira tú que ahora lo leemos de otro modo, antes no nos planteábamos cómo era el encierro más allá que los presos y tal, pero ahora nuestra perspectiva ha cambiado a la hora de hablar de encierro. Pues el encierro es otro de los aspectos que tiene la novela, de las indagaciones que tiene la novela, en este caso el de José Cuauhtémoc, que está condenado a 50 años de prisión. Y claro, ¿cómo ha cambiado ahora, nuestra forma de entender el encierro? Es decir, uno se imagina o se pregunta a un hombre al que se le priva de libertad durante 50 años por una condena, al que se le precinta el horizonte, ¿cómo lo hace para sobrevivir? ¿Cómo lo hace para no acabar en un momento dado con lo que se supone que ya va a ser una pena sin fin, ¿no? 50 años es mucho tiempo en la vida de una persona presa, en la vida de cualquier persona. Entonces, es curioso cómo el encierro ahora se nos ha convertido, para nosotros que no vivimos en esa condición, se nos ha convertido también en algo inquietante, angustioso. Es que, Antonio, si ahora viviendo en nuestras casas con la gente que elegimos para algunos es sumamente difícil, lo que debe significar para una persona saber que va a salir muerta de ese encierro. Porque José Cuauhtémoc tiene 42 años, cuando está en la cárcel, saldrá de 90 años a lo más. ¿Y cómo sobrellevar el día a día en un encierro tan brutal como este, en el que tú no decides dónde duermes, no decides con quién duermes, no decides a qué horas te despiertas, no decides qué comes, no decides a qué horas te duchas? Entonces es una vida muy complicada. ¿Cómo le puedes dar sentido a una vida como esa? José Cuauhtémoc termina por entender que el arte, la lectura y la expresión
son lo que le va a permitir sobrellevar este encierro. A mí, una influencia para escribir esta novela fue una carta que recibí de un preso, de un homicida brasileño, que estaba a cargo de la biblioteca. Me decía: nuestros cuerpos están presos, pero gracias a que leemos y gracias a que escribimos, podemos ser libres y podemos encontrar horizontes más allá de estos barrotes. Me marcó mucho esa carta. Y me decía que mi libro, El Búfalo de la Noche, era el favorito de los presos y solamente había uno que sí podía mandarles más. Y esa carta es en gran medida una de las razones por las que escribí Salvar el Fuego. Eso es una historia hermosa, la verdad. Es una historia. Además, José Cuauhtémoc se salva, además de por la literatura, por el arte, se salva también por la pasión desbordada. Igual que se salva y se condena Marina por esa pasión. Es decir, la salvación del encierro está probablemente en esa condición desatada de asumir la vida como a dentelladas secas y calientes, ¿no? Que diría Miguel Hernández. Es que yo siento que el amor es la fuerza que realmente nos puede brindar más esperanza a los seres humanos. Esto lo he platicado ya en otras ocasiones, pero Federico de Prusia quiso investigar qué idioma hablaban los recién nacidos. Entonces le pidió a las enfermeras que solamente los alimentaran y los cambiaran y no les dirigieran ninguna palabra a los recién nacidos, ni los tocaran mucho para ver ¿cuál era el idioma natural que traía cada uno de los recién nacidos? Pues todos los bebés murieron, todos. Y un psicólogo francés, René Spitz, se puso a investigar qué sucedía con la personalidad de aquellos que crecían en sanatorios. Y se dio cuenta que si no hay una calidad de afecto, no hay una relación afectiva con un niño antes del primer año de edad, lo más probable es que se muera, y si no se muere, va a desarrollar trastornos psicológicos graves. Entonces, el amor es parte fundamental de la construcción de la identidad de un individuo. Sin relacionarnos con el otro, no somos nosotros mismos. Y eso es algo que me ha interesado a mí siempre explorar, en qué medida nuestra identidad también depende de cómo nos relacionamos con otros, porque yo no soy Guillermo Arriaga nada más. Yo soy hijo de Carlos y Amelia, por ejemplo. Y soy amigo, y soy papá, soy esposo, y soy muchas cosas a la vez, y eso también determina mi identidad. Oye, y es interesante que Marina, que tiene esa pasión, que aparentemente es una mujer, bueno, una mujer con una vida hecha, llena de comodidades, que probablemente podría haber avanzado en su existencia sin ningún sobresalto, y sin embargo es el personaje que se pone el cinturón de dinamita en la novela y que se vuela por los aires. Todo esto es una metáfora, no es así. Pero es el personaje que probablemente más pierde en esta aventura, siendo la que más tenía ganado en la vida. Es que el perder o ganar es algo muy relativo. El otro día me escribió una carta una lectora y me la hizo llegar por mail sobre la novela y dice: Marina no solamente se enamora de José Cuauhtémoc, termina enamorada de sí misma y termina ganándose a sí misma. Porque el concepto de felicidad en esta sociedad, ¿de dónde deviene? ¿Deviene de nosotros mismos o nos es inoculada de alguna manera? Y Marina se da cuenta que sí, tiene todo lo que se le ha dicho que la va a conducir a la felicidad y sin embargo no es totalmente feliz. Entonces, no dinamita lo ganado, dinamita lo impuesto para poder ganarse a sí misma. Eso es lo que yo creo que sucede con el personaje de Marina. Mira tú que cuando leía por segunda vez la novela, después ya de que estuviese editada, viendo la progresión de los tres personajes principales, Marina, José Cuauhtémoc y su hermano Fernando, a mí se me vino a la mente al recuerdo un verso de un poeta que yo admiro mucho, se llama Vicente Gervasi, es un poeta venezolano,
ya muerto hace muchos años. Y decía algo muy hermoso, que se puede aplicar a tus personajes, a estos tres, creo que de manera bastante precisa. El verso dice así: el hombre es un secreto guardado por las horas. Y estos tres personajes tuyos que van haciendo ese galope por su vida a lo largo de la novela, al final son tres secretos guardados por las horas. Sí, y voy a remitirme a otro poeta venezolano, a Eugenio Montejo, que dice: vuelve a tus dioses profundos, está navegando mudos, está navegando mudos con sus ojos. Bueno, el caso es que los dioses navegan mudos por tu sangre y están esperando a que te los reencuentres, a que llegue el momento en que reconozcas esos dioses profundos que te habitan. Yo creo que eso es lo que terminan siendo los personajes. ¿Cuáles son los dioses profundos que los habitan? ¿Cuáles son esos dioses que están en tu sangre? No con toda, con todos los símbolos y los signos que te hacen creer. Tú sabes que nuestras ilusiones de felicidad están construidas muchas veces ideológicamente. Entonces, poder romper con eso y ser tú mismo es encontrar el secreto, ese hombre que está ahí o esa mujer que está ahí guardada en las horas y que puede por fin emerger como sí mismo o como sí misma, como es el caso de estos tres personajes que terminan reconociéndose quiénes son ellos y asumirlo hasta las últimas consecuencias. Guillermo, a ti, ¿la edad te ha hecho más escéptico? No, me ha hecho más optimista. A mí la edad me ha hecho más optimista porque he visto vidas completamente descarriladas que de pronto encuentran un camino. Y tengo el ejemplo de mis padres. Por ejemplo, mi padre, que murió recientemente, hace 2 años, todavía a 2 días de su muerte seguía haciendo planes. Y él sabía que estaba invadido por cáncer. Y dijo: no me importa, no voy a hablar de muerte, yo quiero hablar de planes, quiero hablar de vida. Entonces, si un hombre a sus 94 años, su interés era hablar de vida, pues obviamente a mí me hace sentir que hay una potencia que podemos desarrollar, hay caminos que podemos desarrollar, entonces soy optimista. Si fuera escéptico, no escribiría novelas. Si fuera escéptico, no daría clases. Si fuera escéptico, no participaría en un festival como este. Uno participa en el por ánimo de diálogo, porque el diálogo siempre debe suscitar esperanza, no escepticismo. Bueno, yo participo en el GEI porque quería hablar contigo, pero yo estoy muy acojonado con la pandemia y casi que si no es por ti no vengo, también te lo digo. Oye, te iba a hacer una pregunta. Me dijiste un día en un mail que tú tenías la certeza o la sospecha de que a los poetas no les gustaba tu trabajo, ¿no? Tu literatura, hablo de literatura. Y casualmente en estos meses yo he hablado y me he encontrado con amigos del ámbito de la poesía y dos de ellos, en dos ocasiones, un chico y una chica, un hombre y una mujer, salió tu libro en una de las conversaciones, cuando ya se levantó el confinamiento en Madrid, y los dos, y especialmente ella, en días distintos, eran unos grandes entusiastas de Salvar el Fuego, y principalmente por esa capacidad que tú tenías de ensanchar el idioma, de haber estirado el idioma y de hacernos que nuestro propio idioma nos sonase todavía con asombro, ¿no? Entonces, me acordé de aquella línea de mail que me decías: a los poetas no les gusta mi literatura. Creo que te equivocas. Bueno, ojalá y me equivoque, pero es que en mi experiencia, tú sabes, el poeta trata de hacer una síntesis. Y trata de usar el lenguaje lo más compacto posible para decir lo más posible. Y mis novelas de 700 páginas creo que van un poco en contra de ese espíritu de síntesis que tiene la poesía. Y yo he procurado siempre ser muy directo con las descripciones. No le doy la vuelta, no me gusta esconder, por ejemplo, no me gusta esconder la sexualidad. Y creo que la
La mayor parte de los poetas tratan de hacer que el lenguaje exprese de una manera mucho más elegante, por así decirlo, los novelistas, y sobre todo de un novelista como yo que quiere ser lo más seco, lo más directo posible. A mí me cuesta creer, de verdad, lo has dicho en muchas ocasiones, pero me cuesta creer que cuando escribes no tienes una pequeña preparación sobre lo que vas a hacer. Y me cuesta creerlo en una novela encima tan compleja de construcción como es Salvar el Fuego. Es decir, que tú te lances realmente así, a pecho descubierto, a la pantalla del ordenador y que la novela se vaya haciendo al compás que tú la vas escribiendo, me parece prodigioso, de verdad. Mira, te lo juro que no tengo ningún plan, no hago ningún diagrama. Lo que sí es que dejo que que se marinen las historias dentro de mí por muchos años. Yo obviamente creo que la vida me va brindando capas en el inconsciente para cuando yo me siento ya esas capas están de alguna manera organizadas dentro de mí para escribir la novela. Pero, por ejemplo, yo no sabía que iba a existir un Severino, yo no sabía que José Cuauhtémoc iba a ser hijo de una indígena, yo no sabía que Marín iba a tener dos amigos gays, yo no sabía que había un escritor que daba talleres en la cárcel. Todo eso fue revelándose poco a poco. Tampoco sabía que iban a aparecer textos de los presos. Entonces, todo sí lo voy descubriendo sobre la marcha. La verdad, así que te lo juro que es verdad. Te creo. Oye, la novela El miedo también asoma, forma parte de la textura de la historia. ¿Tú cómo te llevas con el miedo? ¿Cuáles son tus miedos? Mi miedo mayor es quizás el único miedo que tengo real, fuera del miedo a las alturas, el miedo que le pase algo a los seres que quiero. Que me pase a mí, ni modo, ya tengo asumido, muy asumido que me voy a morir, y ni modo. Pero que le pase algo a la gente que quiero, que sufra la gente que quiero, ese sí es mi mayor miedo. De hecho, también puede provocar mi mayor violencia. Si alguien le hace daño, sobre todo daño físico, alguien de mi familia, sí, entonces creo que ahí brotará una violencia que ni siquiera yo imaginaba que tengo dentro de mí. Entonces, ese es mi mayor miedo, que le pase algo a la gente que quiero. Hay quien cree en Dios, hay quien cree en el destino, hay quien cree en los pozos del café, en el horóscopo, en sus gatos. ¿Tú en qué crees? Yo la verdad, en el ser humano. Soy un humanista absoluto. Y eso es en lo que creo. Yo sí creo en el ser humano, la verdad. Esta pregunta no me resisto a no hacértela. ¿Has comprado algún boleto para la rifa del avión presidencial que tenéis allí en México? ¿No? No compré. Para empezar, no he salido ni de mi casa, entonces los cachitos solo se podían comprar físicamente y no creo que no creí en esa rifa, la verdad. Creo en otras maneras de cambio social, no en la rifa del avión presidencial. Y ya por último, Guillermo, ya me avisan de que tenemos que ir acabando. Esta es la última pregunta. ¿Qué crees que no habremos aprendido cuando salgamos de esta? Bueno, antes de contestar, te agradezco que pese a la pandemia hayas estado aquí, Antonio. Entonces ya lo agradezco por tercera vez, ¿no? Es un placer. No, la verdad, y yo no sabes cómo me saboreaba el poder estar ahí presente y poder conversar contigo. Y bueno, lo lamento no poder haber ido. Yo creo que la pandemia nos ha mostrado las divisiones más profundas que hay en la sociedad. Y creo que si no aprendemos a reconocer esas divisiones profundas, entonces de nada ha servido todo este dolor y toda esta tragedia que ha rodeado a cientos de familias. Y toda esta desesperación y frustración que ha causado en varios el encierro. Creo que debemos de reconocer
las tremendas diferenciales que existen aquí en México. Sé que el sistema de salubridad pública, de salud pública en España es muy bueno, pero aquí en México realmente ha demostrado entre los que pueden ir a una institución privada y los que no pueden ir a una institución privada. Y esa división ha sido muy crítica, la división entre aquellos que se vieron obligados a salir a trabajar porque si no mueren de hambre, y aquellos que tuvimos el privilegio de poder encerrarnos, porque al fin y al cabo sí es un privilegio poder encerrarte. No todos cuentan con ese privilegio. Entonces, creo que es lo que debemos de aprender y que ojalá de esto emane un sentimiento más hondo de solidaridad entre nosotros. Pues Guillermo, un placer. Mil gracias por este rato. Para mí es un verdadero privilegio, ya te lo he dicho antes y lo vuelvo a confirmar. Y ojalá te podamos ver por España, por Madrid, por Segovia pronto y brindar con unos tequilas por la extraordinaria novela que has hecho con Salvar el Fuego y por todo lo que has hecho antes de Salvar el Fuego, que nos ha traído hasta Salvar el Fuego. Gracias de verdad y buen día. No, muchísimas gracias y un abrazo a todos y a todas las que estuvieron ahí presentes. Gracias, mi querido Antonio, y gracias al Festival Caribe. Gracias.